Hola mis amigos, nuevamente con ustedes el doctor Tyler Querronque en esta negra noche neoliberal ecuatoriana, especialmente que quizás sea la más negra noche que hemos tenido en mucho tiempo y el más negro día, todo frío, todo horrible. Pero ustedes pueden ver una ciudad completamente muerta. Y pueden ver también ahí atrás y escuchar todos los disparos que se suceden. Se supone que estamos en toque de queda. Han salido el ejército, han pasado por delante de aquí tanquetas de guerra, camiones, tropas. Toda la ciudad está correteada y los indígenas siguen allá y siguen creando una guerra completamente diferente, una guerra, como se dice, asimétrica, le llaman ahora. Lanzan cohetes en tubos y esos cohetes, ustedes oyen los estallidos. Los cohetes crean toda una guerra psicológica. No hacen nada a los militares, no les afectan, no les chocan, solamente es el sonido, es la sensación de miedo. Pero a su vez, los militares están soltando sus gases lacrimógenos y disparando. Estamos hablando ya del día 13 de octubre, todo empezó el día 2, es decir, hoy día se completan ya 11 días de lucha en las calles de Quito. La lucha ahora tiene una particularidad diferente. Lenín Moreno declara un toque de queda. No circulan vehículos desde ayer. No hay comercios, no hay nada. Se piensa que con eso se va a conseguir debilitar a los indígenas en su abastecimiento, en su movilidad, pero lo que hacen al mismo tiempo es crear la inconformidad. Toda la gente que quiere comprar, que quiere comer, que quiere salir, está encerrada en su casa, atemorizada. En la noche se produjo un cacerolazo y sigue la lucha. Y este cacerolazo se prolongó hasta las 9:30 de la noche y fue, como dicen los indígenas, un abrazo de todo Quito que los alimenta, que los alienta, que los da espíritu. En las provincias se repite en todas partes: Quito aguanta, Manta se levanta. Quito aguanta, Huaquilla se levanta. Quito aguanta, Loja se levanta. Todos se van levantando. Es una ola que crece en todo el país. Los militares van perdiendo el favor del pueblo. Las víctimas se ven como realmente víctimas, pero no víctimas de un martirio. Se les ve como héroes llenos de coraje, llenos de valentía, llenos de entusiasmo, con un espíritu que hace que... Y lo más maravilloso de todo, los medios de comunicación. Ya no son los que deciden quién es el héroe y quién no es el héroe, quién es el bueno y quién no es el bueno. Ellos mismos cogen su celular, se ponen y se dibujan a sí mismos su personalidad, se dibujan su pensamiento, la razón de su lucha, su idealismo, se pintan ellos mismos su valentía, su coraje, lo hacen como un juego, si fuera un juego de niños, parece un juego de vaqueros contra indios, como éramos cuando jugábamos en la época de los niños. Parece un juego de gato y ratón. Todo es tomado con un espíritu diferente. En el trasfondo, Lenín Moreno se tambalea. Los militares se desmoralizan. Es increíble que antes bastaba con que un militar se parara en la esquina y la gente saliera corriendo. Hoy los militares se pasean por las calles y no saben qué hacer, porque la gente ya les ha faltado el respeto. Ya la gente no los respeta, les ha faltado el respeto. Los indígenas ya no se intimidan, la gente ya no se asusta de ellos. Y ellos se dan cuenta de que son igual que ellos, que los indígenas, además, ellos mismos se admiran. El problema más grave es tener un rival, un enemigo, al cual tú comienzas a admirarle y decir: puta, oye, ¿por qué este no está del lado mío? ¿Por qué no es un soldado ecuatoriano?
¿Por qué no es de nuestro ejército? ¿Y por qué en el ejército del frente hay héroes y en nosotros no hay ninguno? Cuando en el ejército del enemigo surgen los héroes, cuando en el partido contrario surgen los héroes, cuando en el pueblo surgen los héroes, la guerra está perdida. Cuando los héroes son del lado del opresor, cuando los héroes son los norteamericanos que van a Irak y todos son pintados como héroes, la cosa está chévere. Pero cuando los héroes son iraquíes, cuando los héroes son afganos, la cosa cambió, la película se hizo diferente. Cuando los héroes en las calles de Quito son los indígenas, las cosas cambian. Cuando los héroes son las mujeres cargando niños y enfrentándose a los gases lacrimógenos, la cosa cambia. Cuando la gente está desarmada y lo único que tienen es su coraje, es su coraje. Uno dice, pero Dios mío, ¿cuándo se ha visto que a la inteligencia, a la fuerza, a la capacidad militar, le puede enfrentar simplemente el coraje? ¿Cómo el coraje se convirtió en la esencia misma de la guerra? ¿Cómo el coraje se convirtió en la esencia misma del ser humano? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a unos seres humanos de otros? Antes era la inteligencia, el título universitario, el PhD, la capacidad deportiva, el gran deportista, el atleta y todo. Hoy, en Ecuador, es simplemente el coraje. Muchas gracias.